What is it? Rock? About rock trip? Guess rock trip. About rock trip? ¿Están escalando en diferentes lugares de México? Check. It's a Petzl RocTrip Mexico. Bienvenidos también a lo que es RocTrip. Este es un viaje a través de la historia, a través de lo que es el lenguaje de las piedras. Esperamos que yendo a la cima, como ha ido esta cultura a través y a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana, y que todos los competidores y los participantes se sientan bien y puedan llegar a la cima. A la cima. ¿Qué tal? Soy Javier Serratos. Estamos en el Petzl RocTrip México, en la cueva del Chonta. Es un deseo. La escalada en México actualmente está creciendo mucho, cada vez es más conocido el deporte, hay gente que empieza a competir, sale al extranjero, compite bien, se va corriendo la voz, entonces se empieza a crecer el deporte en México. Andar, marchar, caminar, 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 caminar. Yeah, I mean it's unbelievably big, it's unbelievably complicated, and it's unbelievably good. In fact, it's definitely the biggest cave. Is there anything any bigger? It didn't say in the tourist brochure that the routes were 50, 60 meters long. It said, puis voilà quoi, 30 mètres de résis quoi. At the crux at the end. At the crux at the end. My name is Joe Kinder, and we are here at the Mexico Rock Trip, here in the Chonta Cave. I find climbing to be probably the most enlightening thing in my life. You know, it allows me to travel places, meet people, brings a lot of satisfaction and challenge, and you know, it's a vehicle that allows a lot of other satisfaction and pleasures in life. And you know, I love it. I love it for all that it is. It's the most relaxed rock trip in the world. It's like, here's some routes, guys, you can just climb them, you can cross over each other, you can start at the same time, you can finish when you like. It's great. It's kind of just real climbing. That's why we're here. I love this climbing because it's, well, it's my style, it's a big endurance, and with little sessions of boulder sessions, and for me it's fantastic to climb. I mean, the roots are just, they gave really something like a wow, they put in so much love, so it's just fantastic. How are you doing? Not so good. And you? Perfect. La comunidad en México que equipa rutas no es muy grande, entonces tenemos que estar frecuentemente trabajando, buscando nuevos sitios. It's about 40 meters and it's like really overhanging. It just goes on and on and on and on. You get to a point where you just think, oh my god, how much further? And you look up and it's still like 10 more meters. Oh. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ben voilà, maintenant. Et maintenant, on va servir ça. Yo quiero
perdí. El Chonta es una cueva impresionante, agarres buenos todo el tiempo, puedes descansar. Jilotepec, muchas rutas, muy fáciles, hasta proyectos, 14C tal vez, escalada un poco más técnica, más de bloque, y son diferentes, pero los dos lugares son muy buenos. ¿Te llena de motivación? Yo llevo viniendo aquí desde hace como 10 años, y ver desde que empezaron a equipar, y me acuerdo hace mucho siempre soñaba con que viniera gente y probara todos los proyectos desde aquí, y es como, pues, como un sueño, está increíble. Y los mexicanos siempre estamos en busca de conocimiento también, y nos gusta compartir con gente de otros países muchísimo, porque aprendemos y además mejoramos nuestras técnicas. Para nosotros son bienvenidos los extranjeros, porque pues no los consideramos realmente extranjeros, los consideramos también de una misma comunidad grande, ¿no? Mundial. Diablo, ahorra de viaje. Nos vamos. Climbing some of the best I've seen. Huge 50 meter routes. Every style, it's conglomerate, so it's very crimpy, a lot of cobbles sticking out of the wall. But yeah, I couldn't ask for anything better. Hey, yo, on the road again. Scap, mano loco. Ya que roda una película. En su casa no hay techo ni puerta. Poco a poco su saco de vida se llena. Ya. One of the most interesting things about coming to Mexico is seeing all the different layers of culture and learning about each different period of history that the country's gone through and stuff, and especially interacting with the people. You get a very special insight into like how people live and how they think and how they feel. Je suis content, hein? Yeah. Je suis content, hein? Je t'ai pas gagné, hein? Je t'ai pas gagné. Tu connais le nom de la voix? Absolument pas. Je sais pas du tout. D'ailleurs, ce serait bien que tu me le trouves. J'espère que t'es bien assuré. It's like a lump of the beat. What's going on? It's like a lump of the beat. Et Jay, on a fait le contraire en fait. En bas, il était vraiment solide et moi j'en ai chié. Et plus je montais, mieux ça allait. Et lui, plus il montait, plus il décomposait. J'espère que t'es bien assuré. Abróchate el cinturón que te llevo sin pedo por un sendero secreto. A recorrer el mundo entero desde mi cerebro con solo mojar la pluma en el tintero. Subite al carro, manejo, soy un piloto loco. Te asusto como la resaca en el espejo. Del suelo me despego, no te preocupes, soy un experto con muy buenos reflejos. Sí, carnal, está chido, puedes confiar en el material. Te juro, soy como un brujo, de mi CD extraigo puro jugo. Te aseguro que el producto está de lujo. It's like a lump of the beat.
tenemos la oportunidad de que puedan a visitarnos también a gentes de otros países y que pues también puedan inclusive hasta aportar, ¿no? Viendo todo el enorme potencial que tiene este país. Así que los esperamos a todos y México siempre tiene las manos abiertas para el progreso y el desarrollo y pues las buenas vibras de toda la gente escaladora. Oh, le fight! J'ai cru que j'allais tomber dans le ketchup, quoi. Bon, cool. Good job, man. Thank you. Good work. Woo!